Con mucha ilusión, pero también con muchas dudas e incertidumbre, inician los autónomos esta fase 1. Hoy es el día 1 de esa fase 1 en la que entran el 50% de los españoles. Hay que decir que la incidencia ha sido en el ámbito del comercio, en torno a un 40% de los comerciantes, de los autónomos comerciantes, han abierto hoy su actividad, 40-42%, que llegaría a un 60% en aquellas localidades que están ahora en la fase 1. En la hostelería, donde solo puede abrir el 50% de las terrazas, estaríamos hablando en torno a un 18% los que han abierto la actividad y uno de cada tres bares, restaurantes en aquellas zonas que están ya en la fase 1. Sí ha habido una importante incidencia en lo que es las peluquerías y centros de estética, donde hablaríamos en torno al 73-75% de apertura y en cuanto a los hoteles, alojamientos rurales y turísticos, la incidencia es muy baja, 3-5%, igual que en el ámbito de la actividad de inmobiliaria, que estaríamos hablando de entre un 15 un 18% del total nacional de locales o autónomo dedicado a las actividades inmobiliarias. Como lo que sí hemos visto es que en el ámbito rural, semiurbano, las aperturas han sido mayor por parte de autónomos que en los ámbitos urbanos, en los ámbitos de las grandes y de las medianas ciudades. Y por otro lado, bueno, pues destacar eso, que los autónomos lo han iniciado con mucha ilusión, con muchas ganas, pero también con esas dudas, esa incertidumbre. Y esperemos que poco a poco la vuelta a la actividad vaya incorporándose poco a poco a lo largo de esta semana.